Bueno, chicos, quiero darle otra vez la bienvenida a Andrés a su primera gala. Me siento muy, muy feliz de estar acá, más que todo porque estoy cerca de la persona que, que me vuelve loco mm. y simplemente gracias. <laughs> ¿Dónde hay? <laughs> ¿tú divertido. cómo te has sentido? Eh. Como, la verdad. <laughs> no, esta semana le he tomado, eh. sí. <laughs> Y he tenido decisiones que han influido bastante en mi, mis amigos aquí y he tomado los consejos de ellos, la verdad, porque siento yo que que a veces simplemente exploto, uh, pero uh, escucho bastante a. Me gusta escuchar a las personas cuando ya dos o tres personas este comentan sobre lo mismo. Entonces en este caso he escuchado mucho a Miguel. Y he escuchado mucho a Sebas. Un poquito más a Sebas, porque te, man, te habla como que, mira, el alma y las estrellas. Entonces <laughs> tú te metes en la película, tú dices, wow. Entonces más lo escucho. O sea, sí, es que el, el más me habla ¿Qué diferente. ¿Qué Miguel soy, me, me soy, da, da otros consejos. Los consejos de este son, mira, cuando te sientas dormido, siente que la luna fluye <laughs> y el alma se va a meter como en un vaso de agua. Esa agua eres tú. Depende de ti la tomas o no. Entonces, yo digo, dale, entonces, voy a hacerte Pero caso. Entiendes. Lo entiendo. Okay, lo claro, obvio, obvio. El el importante es? es que lo entiendo, me dice, suelta, suelta. Lo voy a soltar, le digo. ¿Me se cayó? Entonces, ¿soltaste? Eh, soltaste. ¿Cómo, ¿Cómo estás con ese regreso? O este, sea, yo creo que hay algo que, 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 que me gustó y obviamente no fue grabado, era hablar y... Y platicar y poner todo sobre la, la mesa. Eh, lo necesitaba. Yo sí, no sé si Andrés, pero le hablé literal. Este es el problema. No es esto. Esto es lo que está pasando. Si no lo sabías, te lo voy a decir. Sigo sin entender. <coughs> Sigo hablando no, no. de. No, o sea, no. me siguen diciendo exactamente no, no. Que que lo que no vuelta a Están pichando los dos. Miguel, ¿tú sabes cuál es el problema? Ah, te metieron. Sí, estaba, él estaba. Era una mesa cuadrada donde solo estaba Miguel, Sebas, el señor. Sebas, ¿tú sabes el problema? Mira. Vanessa, A ti te gusta hablar. No, no, no. Encantado. encanta. No doy permiso para que Yo me fui a dormir. ¿Dónde Bueno, Primero que nada, la semana arrancó un poquito tensa. Pudimos hacer un par de cosas a la cara. Literal, los resolví con él afuera ya. Yo no estoy para regresar a lo de antes. Siento yo que hablé. Y hablé para soltar. De claro. hoy en día, la semana, yo siento que él ha estado por su lado, yo por el mío, y si vino a buscar a Mare, si vino a buscar el amor, brother, te deseo todo lo mejor, yo solté. Y se habla mucho estas votaciones, y sí, hay obviamente una incomodidad cuando hay esta acción, genera reacción, y cosas como las de ayer, por ejemplo, que me bailó, yo solamente respiré, y dije no, porque ya le hablé, ya le dije cuál era mi. Mi problema, siento que si ya lo sabe, eh, estamos claros, no va a pasar nada.